Hola y sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jessie. En esta ocasión vamos a hacer la reseña review de estos marcadores tan populares. Estos marcadores son los Monami Plus Pen 3000. Disculpen mi inglés, ya saben que no es el mejor, pero vamos a decirle Monami Plus Pen 3000. No sé decir 3000 en inglés y si lo digo lo diré muy mal. Este es el set de 48 marcadores. Este set, bueno, esta marca tiene también lo que es el de 24 y el de 36. Yo me compré el de 48 para poder mostrarles todos los colores y para que vean. El precio va a estar apareciendo en la pantalla. Yo lo compré a 190 bolivianos. Lastimosamente en donde vivo, ya saben que yo soy de Bolivia, estos materiales son exóticos, así que son un tantito difíciles de encontrar. Sin embargo, hay gente que lo trae y hay gente que lo trae muy muy caro. Yo lo compré, pienso que a un precio realmente bueno. Y pues si ustedes lo compran, que esté en el rango de 190 a 230 máximo, ya que hay gente que lo está vendiendo a 250, 260 y 300 bolivianos, pero yo les aconsejo que lo compren en el rango de 190 a pues 230 bolivianos. Como pueden ver, ya lo he abierto para que vean cómo viene. Vienen dos estuchitos estos marcadores, en un set de colores fríos le vamos a decir y el otro set en colores cálidos. A la vista, estos marcadores son muy llamativos por los colores y por la presentación en la que vienen. Así que les voy a estar mostrando un poquito más los sets, pero de manera individual. Estamos abriendo lo que es el set de los colores fríos. Y pueden ver que viene en este estuchito de plástico y vean los colores, están hermosos. A primera vista me encantan, es como el amor a primera vista, pero también se pueden dar cuenta que la presentación es bastante llamativa, es una presentación bastante interesante. Aparte de que los colores son llamativos, así que creo que te conquista a la vista. Continuando con el set de los colores cálidos, pueden ver igual que los colores son hermosos. No tengo nada que reprochar de acá, los colores están divinos. Pero ahora sí, hablemos de los marcadores y la presentación en general. Los marcadores, como les menciono, vienen en estos estuchitos de plástico, lo cual facilita su transporte. Si quieres llevarte un set, te lo llevas. Me hubiera gustado que venga en un estuche completo, pero también facilita bastante porque si tú no quieres llevarte todos los marcadores, seleccionas los que quieras y te lo llevas en un estuche. Lo cual, eso también se me hace bastante interesante. El envase de plástico es bastante durito, así que es bastante resistente. Viene con estos separadores, pero ahora sí nos ponemos a hablar de lo que es el marcador. El marcador viene en esta presentación, es un punta fina, como pues lo dice, una punta de 0,4 milímetros, punta fina, es bastante delgadita, mide aproximadamente 16 centímetros, la tapa es así. En la parte del marcador viene el nombre y en la parte de abajo muestra el nombre del marcador. Pueden ver la punta, que es una punta fina, pero hay una característica con esta puntita y es por lo que es tan popular actualmente. Y es porque esta punta es un tantito flexible, lo que permite que puedas hacer como lettering, o bueno, en todo caso, caligrafía pequeñita, ya que no tiene esa resistencia y no se va a partir al momento de que trates de hacer la caligrafía. Por eso se han vuelto tan populares, realmente ese no es su uso, no es su función, no fueron creados para eso, pero la gente lo está utilizando para eso, así que vamos a probarlo. Vamos a estar haciendo lo que es el swatch de toda esta gama de los colores. Como pueden ver, estoy utilizando mi cuadernito para swatch. En este cuadernito ya saben que yo hago absolutamente todos los swatches. Y bueno,
Algo que mencionar con respecto al swatch, como se están dando cuenta, es que estoy haciendo lo que es un poco de un ejercicio de caligrafía. Estoy haciendo también lo que es en punta, una línea en punta delgadita con la punta delgada y una línea con la punta pues gordita. Algo que también quiero mencionar respecto a estos marcadores es que algunos colores no coinciden con lo que es la tapa. Con esto me refiero a que, por ejemplo, nos sale un morado, pero el color es un morado más, digamos, tirando a lo pastel. Solo he encontrado 5 colores o 4 que realmente no coinciden con lo que nos muestra la presentación del marcador. Fuera de eso, absolutamente todos los colores son iguales a la que nos muestra la presentación del marcador. Así que respecto a eso no tengo nada de quejas. Otra cosa que también he estado viendo que han estado poniendo respecto a estos marcadores es que es un tanto rasposo al momento de escribir. Y yo tengo que decir que a mí no me pasa eso. He visto comentarios que dicen que al momento de escribir es como que se pegara la hoja y no te permite escribir correctamente. Pero yo no he tenido ese problema, ya lo he estado utilizando casi una semana y no he tenido ningún inconveniente con eso. También se mencionaba que hay como que la tinta salpica, pero tampoco me ha pasado, realmente no sé cuál será el problema con esos marcadores. Yo hasta ahorita no he tenido ningún inconveniente. Y también tengo que mencionar que antes de estos de 48, yo ya me había comprado el set de 36 que ya les di a mis hermanos, pero con ese set tampoco me pasaba eso, no se notaba que la tinta salpicaba ni nada por el estilo, así que si ustedes tienen dudas realmente de eso, yo no les puedo dar como una información correcta porque a mí no me ha pasado nada de eso. Quizá los marcadores que esas personas se compraron estaban un poco defectuosos o algo, pero a mí no me ha pasado nada. Así que con respecto a mi opinión en eso, yo digo que están bien los marcadores y no tienen ningún problema. Y bueno, ya estamos acabando con el swatch y una cosa que quiero aportar también es que no vienen dos negros. Me hubiera gustado que vengan dos marcadores negros, ya que el negro, en mi opinión, es uno de los colores indispensables, uno de los que más se utiliza, así que yo hubiera querido que pongan dos negros. Pero bueno, como pueden darse cuenta, viene colores muy bonitos, son muy llamativos como ya lo había mencionado, así que creo que es una gran inversión. Está a un precio medio, así que pienso que es una gran inversión, ya que tienes colores bonitos, tienes la facilidad de tener una punta fina y también tienes la facilidad de tener lo que es un marcador para hacer caligrafía en pequeñito. Esto obviamente no se compara con lo que son los Pentel en punta pincel, así para hacer caligrafía pequeña. En un futuro espero mostrarles la reseña de esos marcadores, los estoy buscando, pero hasta el momento estos me han gustado bastante. Y bueno, ya saben que yo la hoja que utilizo es una hoja bastante delgadita y sinceramente para hacer una hoja delgada está muy bien, ya que no existe traspaso, tampoco se nota al otro lado de la hoja, como pueden darse cuenta. Así que si ustedes lo quieren usar para sus cuadernos, no va a pasar absolutamente nada porque no va a existir traspaso, tampoco va a remarcarse la hoja. Esta es una hoja bastante delgada, pero ya en un ratito les voy a mostrar lo que es una hoja de cuaderno común. Ya la he probado en mis cuadernos de hojas incluso más gruesas que esta y no pasa nada, pero la voy a probar también en una hoja bastante delgada para que vean que no pasa nada y puedan comprar si quieren estos marcadores y sentirse seguros al momento de pues realizar sus apuntes o incluso dibujar.
Y bueno, lo que vamos a hacer a continuación es que voy a escribir algunas cosas acá para que vean cómo funcionan estos marcadores. Si quieren que les dé ideas de títulos o otras cosas con estos marcadores, déjenmelo en los comentarios y lo haré para próximos videos. Bueno, aquí pueden ver que estoy agarrando un marcadorcito azul, más o menos. Y lo que estoy escribiendo es la palabra hola. Como pueden darse cuenta, al momento de escribir es bastante fácil, yo no tengo ninguna dificultad. Y pues para bajar en grueso, por ejemplo, para hacer lo que es caligrafía, que subes delgado y bajas grueso, no hay ningún problema, no hay ninguna incomodidad. Algo que también tengo que mencionar es que si tú no eres pues un experto en lo que es caligrafía y no tienes todavía... no puedes controlar los trazos correctamente, no trates de hacer presión en estos marcadores porque puedes dañar la punta. Yo a fin de año o incluso de aquí a un año voy a contar mi experiencia con todos los marcadores que ya he probado para que ver las puntas, cuántos se han dañado y cuánto no. Hasta el momento estas están bien y como les mencionaba más antes que yo ya tenía un set de unos meses antes, pues esas puntas tampoco se han dañado, así que respecto a lo que es la punta, yo les menciono que la punta es bastante resistente, pero si ya tienes un poquito de práctica, porque si practicas con estos vas a dañar la punta. Y bueno, algo que voy a hacer ahorita es ver si al momento de resaltar sobre estos se corre la tinta, ya que la tinta es en base de agua. Así que bueno, están viendo, no se corre la tinta al momento de que tú escribes, pero ahorita vamos a probar con un resaltador para ver qué tal. Lo voy a poner súper rápido para que vean lo que pasa. Voy a agarrar este resaltador y le pongo, y se pueden dar cuenta de que hay un derrame de poquísima tinta, de verdad no se nota casi nada. Y en el que ya tenía más tiempo escrito, pues no se nota absolutamente nada, no chorrea la tinta ni nada. Así que si tú resaltas al momento de que tú escribes, pues va a haber un chorrito de tinta que se va a ir. Pero si tú lo dejas secando un poquito, no va a pasar nada. Aquí pueden ver las puntas, que son puntas muy bonitas. Son muy inusuales, la verdad. Yo no había conocido ninguna punta de este estilo. Y bueno, ahora estoy agarrando lo que es una hoja de cuaderno que es súper delgada, o sea, de las comunes, de las que compras en 5 pesitos. Y estoy escribiendo en la parte blanca, en la parte de arriba, para que vean el traspaso. Se pueden dar cuenta de que no existe casi traspaso. Sí se nota un poquito, pero como estoy escribiendo en el lado absolutamente blanco, obviamente se va a notar. Ahorita lo voy a escribir en la cuadrícula para que vean si se nota o no. Y como pueden ver, en la parte de la cuadrícula no se nota nada de lo que está escrito. Así que si ustedes lo compran, ya saben, no van a tener ningún inconveniente con estos marcadores. Así que por el momento a mí realmente me están gustando. Ah, bueno, ahora sí vamos a hablar a lo que es el final, los comentarios finales. Respecto a lo bueno, bonito y barato, estos marcadores en mi opinión están en un precio medio, no son ni económicos pero tampoco están tan caros, depende en dónde lo compren, yo ya les he dicho el rango de precios que recomiendo, están muy bonitos a mi opinión, tienen una presentación realmente linda, limpia y no se me hace que sean pesados a la vista, es decir, hay marcadores que vienen con 1000 diseños. Personalmente a mí me gusta este tipo de diseños. La punta me gusta. Y bueno, en lo que es relación al uso que le van a dar, realmente hay un uso infinito para este tipo de marcadores. Así que si tú lo quieres para hacer tus apuntes, para dibujar, bocetear, yo creo que valen totalmente la pena. Así que sí, se los recomiendo al 100%. Y bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. No olvides darle like al video, suscribirte para más. Ya saben que yo les mando todas las buenas vibras para el día en que vean este video. Que la pasen bien. Ya saben, si quieren algún review o algo, déjenmelo en los comentarios para más para futuro. Los quiero mucho y bueno, yo me despido. Nos vemos en un próximo video.